Buenas tardes, aquí estamos como cada jueves a las 6 alguito de la tarde. Ya, Felipe, espero que la próxima semana iremos pues, subiendo un poquito más horario, porque ya lo que es el toque de queda irá subiendo de horario y nosotros podemos favorecer un poquito más horario, porque al inicio del programa se dijo que era solamente provisional de las 6 de la tarde. Buenas tardes, Félix Manuel Rodríguez. Muy buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes a todos ustedes que nos ven, que nos escuchan a través de nuestros medios de municipiomonción.com y también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y también pues a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿verdad?, a toda la gente que hoy está muy al pendiente de nuestro programa de Municipio Monción TV. Gracias mil por dejarnos pues entrar hasta sus pantallas, ¿verdad que sí? A quienes también nos ven a través de la televisión, nosotros también estamos siendo retransmitidos a través de Monción TV, Canal 12. También estamos ahora mismo en vivo a través de Facebook, Municipio Monción, y claro, nuestro canal de YouTube de Municipio Monción TV. Fausto, así como lo dices, ya prontamente creo que vamos a tener que ir cambiando de horario, ¿verdad? Tenemos ya el método de 6 de la tarde, pero obviamente esto era por el asunto del toque de queda, ¿verdad?, que iniciaba pues ya a las 8 de la noche, y en vista de eso, obviamente nosotros pues también cumpliendo, ¿verdad?, con lo que se nos ha dicho que debemos de cumplir, pues nosotros obviamente acatamos también esa regla. Pero en realidad nuestro programa está pautado también para que se inicie a las 7 de la noche. Es por ello que vamos a verificar cómo ya en otras programaciones, ¿verdad?, nos ajustamos a ese nuevo horario. Y bueno, ya ahora Fausto será a las 9 de la noche, ¿verdad que sí? Al menos de lunes hasta los sábados, ¿verdad que sí? Creo que solamente, o solo fines de semana. De lunes a viernes. De lunes a viernes. De 9 a 5 de la mañana. Y los fines de semana de 7 de la noche a 5 de la mañana. Correcto, así es. Así que ahí salimos perjudicados nosotros. Sí. Sí, porque antes teníamos una hora menos los fines de semana. Antes teníamos una hora más que todo el mundo y hasta 2 horas y 3. Y ahora nada más tenemos una hora. Yo era una hora menos. Yo era de lo que había pensado, y déjenme ustedes sus comentarios si no es así, o quizás piensan contrario a lo que voy a indicar. Entendía que el toque de queda los fines de semana, principalmente el domingo, Fausto, aunque nosotros somos muy dados a que nos guste salir esos días, pero debía de ser un poquito más drástico si nosotros queríamos atacar el COVID-19. Qué sé yo, por lo menos desde las 4 de la tarde o del mediodía, ¿verdad?, que pudiéramos nosotros por lo menos acatarnos durante un tiempo no muy largo a poder nosotros resolver esta problemática o esta pandemia. No resolverla más bien, sino tratar de no seguir expandiendo, ¿verdad?, el virus. Tú eres de lo que piensa como yo, ¿verdad que sí? Tú eres de lo que piensa como yo. Que no es que el COVID sale de noche, sino que de noche tú sales a hacer cosas innecesarias. Efectivamente. Entonces, por eso es precisamente que el coronavirus ha ganado más terreno, ¿verdad? Por alguna forma entender que la gente solo cree que durante la noche que se va a transmitir. Y bueno, por tanto, durante el día dice, no, yo ando hasta sin mascarilla, como si nada. Pero bien, esto es alguna de las cosas que nosotros tocamos, ¿verdad? Pero, señores, agradecido. Hoy tenemos un nuevo día. Hoy tuvimos un nuevo día maravilloso aquí en el municipio de Monción. Tuvimos lluvia. Tuvimos ya el inicio de lo que fue el otoño. De hecho, en el día de ayer tuvimos el equinoccio, que es cuando empezamos ya a sentir, ¿verdad?, los cambios. Aunque ya me decía un amigo muy cercano que se sentía desde principios de junio, de hecho, el cambio de que ya nosotros vemos como a las 6 de la tarde normalmente se nos está poniendo de noche. Y igualmente el amanecer ahora se extiende un poquito más. Esto ustedes saben que sucede precisamente ya por el cambio de horario a nivel de todo el proceso de la misma naturaleza, ¿verdad?, que nos lleva hasta ese proceso. Estamos en otoño, hoy tuvimos una lluvia bien fuerte, en el día de ayer también, o sea que nuestro municipio ha estado bastante bueno. Y este amanecer, de hecho, este atardecer que ustedes ven detrás, no fue hace menos de una semana que tomé esta fotografía desde la Loma del Tanque. Y es ese el atardecer. Estoy muy entusiasmado con el amanecer porque me gusta cómo son los amaneceres de otoño, igual de invierno, acá en nuestro municipio de Monción. Entonces, les decía que vamos a tener ahora atardeceres así de hermoso, como con esa tonalidad rojiza
que caracteriza, ¿verdad?, los atardeceres hermosos de otoño. Así es que, nada, bienvenidos a esta nueva programación de Municipio Monción TV. Hoy celebramos, el pueblo dominicano celebra un día muy especial porque Nuestra Señora de las Mercedes es para nosotros los dominicanos la protectora, ¿verdad? Y para ello, pues vamos a tener en lo adelante un tema muy importante, enfocado precisamente en algunos conocimientos sobre este día que celebramos hoy los dominicanos. Al igual también vamos a tomar unos minutos para conversar sobre un tema especial, y es un tema que también es digno de tratarlo, ¿por qué no?, en el día de hoy, que es el bullying. Así es que vamos a comentar sobre este tema y también vamos a dar estas, diríamos, estos datos en relación al día de hoy de Nuestra Señora de las Mercedes. Fausto, nos acercamos, diría, a días muy favorables. ¿Sabe por qué? Porque realmente nosotros estamos empezando a crear una cultura educativa, una cultura un poquito más enfocada en creer que los demás son importantes para nosotros. O sea, ya no vivimos de espalda muchos problemas. No. Entonces, cuando empezamos a ver este tipo de incursión de temas como estos en los programas de TV, como los nuestros, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros sí empezamos a percibir que vamos positivamente caminando bien. Así es. Sí, sí, sin duda. Así es que, Fausto, cuando usted lo desee, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de este programa especial de hoy, 24 de septiembre 2020, de Municipio Monción TV. Pa. Dime. ¿Cómo lo hiciste? Es que no lo hice solo. ¿Entonces? Nada grande se hace solo. Todo en la vida implica algo de apoyo, lealtad y confianza. Esos son los valores que usted nos ha enseñado. Esos mismos son los que te llevan donde la gente que cree en ti. Presta bien. Préstamos ágiles. Soluciones efectivas. Hacer un futuro es un gran desafío. Lucha por tu sueño y te acerca gente que confía en ti. Cooperativa Vamosito. Deposita tu confianza. Para vivir seguro y en contacto con la naturaleza, Quintas de Monción anuncia la gran oferta en ventas de solares con títulos deslindados para usted construir o invertir. Estamos situados en una de las mejores zonas de la Villa de los Pinares, con la tranquilidad que merece vivir y a escasos minutos de la ciudad. Con nuevas ideas y espacios para la construcción de tu vivienda. Este proyecto incluye portón de seguridad, casa club, aceras y contenes, electricidad soterrada, circuito de cámaras de vigilancia, áreas verdes, entre otros. Quintas de Monción, toda la exclusividad que te puedes imaginar al mejor precio. Separa tu solar ahora para que construyas la vivienda de tus sueños. Para información, 829-642-4040. Proyecto Quintas de Monción. Un nuevo concepto para la construcción de vivienda en tu lugar ideal. En tu lugar ideal. Buenas tardes, Municipio de Monción TV. Señores, feliz Día de la Mercedes para cada uno de ustedes que están en sintonía con nosotros. Feliz Día de las Mercedes. Felicidades, República Dominicana. 24 de septiembre del año 1844. Imagino ya la independencia nacional, se proclama la Virgen de las Mercedes como patrona del pueblo dominicano, debido a un fuerte terremoto, un sisma que ocurrió en ese tiempo, de una escala, no sé si me recuerdo, de 10 por ahí, y con la intercesión de la Virgen de las Mercedes, pudimos salir a flote. Señores, como dominicanos tengamos el orgullo de decir que después del descubrimiento de América, después que los españoles descubrieron América, tanto latina como central, fue el lugar donde se construyó el primer templo mariano. Escucharon bien, el primer templo mariano. La advocación de la Virgen de las Mercedes, como le estaba diciendo, se remonta a la era colonial. Disculpen que estoy con mi espagueti.
quiero hablarle un poco. Mire, la Virgen de las Mercedes apareció en España debido a que había un conflicto. Los cristianos que usurpaban en los barcos, los árabes aprovechaban y los tomaban como cautivos. La Virgen María, que siempre está atenta a sus hijos, intercediendo por cada uno de nosotros, se le apareció a tres ilustres personajes: a San Pedro Nolasco, al rey Jaime I de Aragón y a otro personaje, a Raimundo de Peñafort. Cuando se le aparece a San Pedro Nolasco, le habla del deseo que ella quiere, que a través de ellos, liberar a su pueblo. Automáticamente Dios quiere liberar a su pueblo, tal como lo decía la liturgia de hoy, de esta celebración hermosa de la República Dominicana. ¿Qué pasa? 10 días después, estos tres ilustres personajes se reúnen en la Catedral de Barcelona y concuerdan que tuvieron la misma aparición, donde la Virgen le pedía que fundaran una orden para liberación de los cautivos. Entonces San Pedro Nolasco funda esa orden, la Orden de la Merced para redención de los cautivos. Me estaba haciendo una pregunta mi compañera Lynn, días anteriores, que estuve conversando con ella de la inquietud, del deseo que yo tenía de traerles este tema a ustedes, que cómo llegó esa devoción a la Virgen de las Mercedes aquí a Latinoamérica. Bueno, ¿qué pasa? Los mercedarios se caracterizaban porque eran capaces de ellos donar su libertad para que los otros quedaran libres. Ellos se utilizaban como moneda de canjeo. Usurpaban un barco, los tomaban cautivos, ellos reunían el dinero para liberarlos porque le pedían una fianza, se le podría decir así, ese término que estoy utilizando. Y si no, el dinero no era suficiente, ellos se quedaban como una fianza para decir, yo me quedo aquí hasta que traiga el dinero. Entonces, ahí debió la fama de los mercedarios, cuando en el descubrimiento de América de la era colonial, en todos los barcos querían tener un mercedario, porque si lo tomaban como cautivos, bueno, los mercedarios eran capaces de quedarse hasta que llegaba la recompensa, el dinero para poder liberar a esos cautivos. Llegan a América, en Perú, el primer sacerdote que celebró la misa en Perú fue un mercedario. Es una advocación muy hermosa. No sé si se han dado cuenta que la imagen de la Mercedes, no sé, Fausto, si me la puedes colocar para que la gente la vaya viendo. La Virgen de las Mercedes se caracteriza porque está vestida de blanco, con una corona y un cetro de reina. Es nuestra reina. Pero no sé si le ha llamado la inquietud de que tiene cadenas rotas. Esas cadenas rotas son esas cadenas que nosotros como cristianos con humildad se la presentamos a ella, para que ella vaya y se la presente a su Hijo Jesucristo, que nos redimió, para que Él se encargue de su poder como todopoderoso para romperlas y volver las cenizas. Entonces María viene y nos dice, hijo mío, ¿dónde están tus cadenas? Mi hijo, el Señor, el Todopoderoso, la ha desbaratado, la ha vuelto cenizas. Por tal motivo, conmemorando, celebrando el Día de las Mercedes, le damos gloria al Altísimo Todopoderoso, porque en sí Él no puede suceder nada. Feliz Día de las Mercedes, que el Señor los bendiga, y a cada uno de ustedes, dominicanos, que se encuentran en sintonía, quiero decirles que tengan fe en el Señor. Tengan fe en el Señor porque Él puede derribar esas cadenas. Y quiero en este momento, no sé si me da el tiempo, de hacer una oración para poner a la Virgen de las Mercedes, ofrecerle a ellas tanto las cadenas espirituales que tenemos como seres humanos, como físicas, para que ella se encargue devolver las cenizas por mérito de su Hijo Jesucristo. Señor, tú que nos dejaste a tu madre en la cruz para que ella sea nuestra intercesora, encárgate pues tú, que eres el Todopoderoso, que a través de su intercesión
vuelva cenizas, esos problemas, esas dificultades que tenemos como seres humanos, como débiles y pecadores. Y quiero ponerte en especial esta situación que está pasando todo el mundo, en especial la República Dominicana, con el COVID-19. Es una cadena que tanto nos ha encarcelado espiritual como físicamente. Para que tú, Señor, con la intercesión de la Virgen de las Mercedes, te encargues de desbaratar, de volver cenizas, eso que nos estorba. Señor, te lo pedimos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¡Que viva la Virgen de las Mercedes! Vamos a una pausa. Un saludo al grupo de jóvenes de aquí de Monción, señores. Ustedes tienen una provincia y un municipio increíble. Espero que ustedes hagan su máximo esfuerzo por proyectar todo esto. Estamos en la ruta del Casabe y esperamos ver mucho más en el día de hoy. Así que ya ustedes saben, para adelante. Estamos de vuelta, señores, tras la pausa de Municipio Monción TV. Fausto, ¿eh? ¿Qué pasó, Fausto? Cuéntame. No, lo mandé en vivo sin avisarle a ustedes. No, está bien, está bien. Pero me di cuenta que están preparados, están esperando. A propósito de que nos quedamos un poquito en silencio, hoy se celebra también el Día de las Personas que son Sordas. ¿También? Sí, claro. Hoy, de hecho, aprovechando, ¿verdad?, el momento,
la presidencia de la República mandó un mensaje muy bonito en donde algunos de los funcionarios dieron un mensaje con señas. Eso me pareció muy bien porque estamos incluyendo en este caso, ¿no?, algo tan importante como son estas personas que también quieren disfrutar, ¿no?, de por decirlo así, de lo que diario se puede vivir. Entonces, exacto, eso lo vi muy bonito, esa parte, y a propósito que entramos así, un poquito como en silencio, a la vez conectado, ¿verdad? Pero quise resaltar también que hoy se celebra este día. Déjeme un momento. Entramos en silencio. Pero yo quedé como con el deseo de que me respondieran ahorita cuando yo dije, sí, que estaba bien de las Mercedes. Así es. Y para motivar y dar inicio a este tema, yo quiero que ustedes respondan, ustedes que están ahí en línea con nosotros, activos, y ustedes también que están aquí, vamos al corito ahí. ¡Que viva las Virgen de las Mercedes! ¡Que viva! Sí, porque... Wilfrid, yo quiero felicitarte, de hecho, porque has motivado a que nuestros televidentes que están aquí conectados a través de Facebook, pues hayan de alguna forma, o se hayan sentido con la misma energía que nos sentimos nosotros cuando tú te expresabas, ¿verdad?, a propósito del día hoy de las Mercedes, y eso de verdad es digno de felicitar, y de hecho has recibido asimismo las felicitaciones, por ejemplo, de Milagros Peralta de Jaques. Acá ella te manda muchos saludos. Igual Ludovina dice, bueno, buenas, Dios bendiga esos talentos, amén, de nuestro municipio de Monción. Amén, amén. Obviamente también agradecer, ¿verdad?, personas muy distinguidas que cada jueves nos siguen. El señor Carlos Aníbal Rodríguez, que desde Santo Domingo, pues, no se pierde nuestro programa. Así mismo es. Que la lluvia que está cayendo aquí en Monción le caiga de bendiciones a todos los televidentes, especial a Aníbal. Amén. Bueno, señores, hoy tenemos un tema muy, pero muy importante, que es el bullying. Como sabemos, es un tema que vemos a diario, tanto en nuestro país como en el mundo. Y pues, ¿qué más desearíamos nosotros que esto se acabe? Así es. Que esto disminuyera cada día más y que, no sé, como que tengamos un poquito más de conciencia y que aquellos errores o más bien defectos que tiene la persona puede ser algunas virtudes para otro. Entonces, yo les exhorto que traten de no hacer esto porque se siente desagradable. Yo creo que todos en algún punto de nuestras vidas hemos sufrido de bullying. Y le puedo decir yo que no se siente nada bonito. Entonces, tratemos cada uno de nosotros de no hacer esto. Bueno, mira, el tema del bullying, a propósito que no hemos entrado precisamente en el no, tema. No. Estamos dando la introducción. Exacto, una introducción para que las personas que están aquí con nosotros pues vayan inmediatamente, ¿verdad?, trasladándose a lo que sería nuestro nuevo tema. No, obviamente no quiero dejar pasar, a propósito de que también ya Wilfrid lo había hecho, pasar pues este día que hoy celebramos, ¿no?, el Día de las Mercedes, nuestra patrona de la República Dominicana. Fausto, cuando tú puedas, si es posible, ponernos por ahí también, bueno, ahorita la ubicamos, la pusimos ahí también, la foto del Santo Cerro. Ustedes saben que en La Vega es muy visitada, de hecho, en este día, porque a propósito de que se celebra, miren que aún teniendo la pandemia, pues no ha dejado de ser hoy muy visitado. Entonces, es importante que nosotros resaltemos, ¿verdad?, que en el Santo Cerro, en La Vega, hoy muchas personas lo visitan a propósito del día. Así mismo es, y bueno, mandarle unas felicitaciones a todas esas personas llamadas Mercedes, en especial a mi abuela, que le mando un saludito muy especial. Felicidades para la abuela de Arlín. Muchas gracias por ella. Mi gente, ahí se encuentra el Santo Cerro. Estaba leyendo un poco acerca del Santo Cerro, y como le dije al principio, nosotros tengamos el privilegio de tener la primera iglesia dedicada o el primer templo mariano en toda América. El Santo Cerro se encuentra ubicado en La Vega. Estaba leyendo un poco y un dato curioso que aumentó el crecimiento de la feligresía con el Padre Fantino. No sé si ustedes conocen al Padre Fantino. Yo no lo conozco porque me voy a
me voy a dedicar a estudiar un poco acerca del padre Fantino. El único dato que le puedo decir del padre Fantino es que no era dominicano, pero ejerció su ministerio aquí en la República Dominicana. Como le dije, es el primer templo mariano en toda América. Fue construido por los españoles. No sé si con el terremoto que ocurrió fue destruido. Se encuentra con una cruz. Le estoy dando dato mío, que no es algo, se podría decir oficial, porque soy sincero. Estaba estudiando un poco acerca del Santo Cerro y el único dato que me gustó es que tenemos que estar orgullosos de tener en América el primer templo mariano. Eso fue lo que se me quedó. Excelente. Oye, pero eso es un dato interesantísimo. Cuando se habla de América, nosotros somos referentes en muchos aspectos, incluso desde el encuentro de las culturas, ¿verdad? Cuando Cristóbal Colón llegó, ustedes saben bien que juega un papel importante, obviamente, en toda América, ese proceso, esa parte de la historia. Ahora, este dato que tú nos das a propósito de que hoy celebramos el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, pues todavía más interesante sigue siendo, ¿no? El resaltar que es el primer templo mariano. Mariano. Yo creo que es un privilegio para nosotros. Claro que sí. Estaba muchos otros, ¿verdad? Que tenemos. Claro que sí. Estaba hablando también, cuando escuché ese dato, también teníamos el privilegio de tener también la primera universidad de América. Efectivamente. La catedral. En fin. Uh-huh. Un sinnúmero de cosas. Claro, sí. Claro. El primer hospital también. Efectivamente. No, pero orgulloso de ser dominicano. ¿Qué le digo a mi gente? Totalmente. A la Virgen de las Mercedes, entonces, que nos siga bendiciendo siempre, nuestra patrona, ¿verdad? Y con esa bonita reflexión, esa bonita oración que tú hiciste en tu intervención, créeme que nos sentimos todavía más orgullosos también de ser moncioneros, de ser jóvenes, ¿verdad que sí? Entusiasmados por conectar con ustedes con cosas positivas. Y obviamente, pues, eso es lo que nos hace de alguna forma especiales, ¿verdad que sí? Así mismo es. Ya para entrar en materia, para que no se me olvide, déjeme darle otro dato curioso que me acaba de llegar a esta mentecita que está aquí. También la Virgen, bajo la advocación de la Merced, es muy célebre en el tema de la evangelización de América, porque a través del Rosario se evangelizó a aquellas personas que no eran diplomáticas, no eran capacitadas. No sabían leer, entonces el Rosario ayudó que de una forma u otra se evangelizara con los misterios que va relatando tanto el nacimiento como la muerte, la resurrección del Señor, esos misterios. Así que ya ustedes saben, la Virgen de la Merced de un ámbito a otro nos ha ayudado mucho como dominicanos. Valoremos esa hermosa vocación de Nuestra Señora de la Merced. Excelente, Wilfrid, pues la verdad que estoy viendo un comentario aquí. Yo traía esto, o sea, los diferentes tipos de bullying, pero le agradezco a Luis Francisco Castillo por siempre estar en sintonía y por colaborarnos siempre. Vamos pues, a desarrollar el tema más adelante y vamos a complementar con él. Claro que sí, con los comentarios de las personas que nos han estado acá dejando. Claro que sí, comenten si tienen algún dato o algo que quieran atribuir o agregar. Claro. Excelente, aquí lo recibimos totalmente. Así es, así es. No, pues yo creo que es momento entonces para dar paso, ¿verdad?, a que conozcamos un poco más sobre el tema del bullying, a que podamos nosotros de alguna forma también emitir nuestros criterios en base a esto. Y no vamos a dejar de hecho de hacerlo en ninguno de nuestros programas, lo de tratar de traer temas a sí mismo con este valor e importancia, ¿verdad?, para la juventud sobre todo. Así que gracias también a Dilenia Collado, que nos ha dejado sus bendiciones a nosotros. Así que, amén, estimada amén. Dama, voy a usted hoy, ¿eh? Ay, claro. No, pero ustedes no se quedan atrás tampoco. Gracias, Eileen, lo sabemos. Bueno, si hablamos de bullying, hablamos de un tipo de acoso. Hay distintas formas, como mencionaba nuestro amigo Luis Francisco Castillo, que dice muy buen tema el de hoy. El bullying, quiero aportar que hay cuatro tipos de bullying. Así es. El verbal, sexual, psicológico. Él puso ciberbullying, pues yo lo conozco, puso cibernético, pues yo lo conozco como ciberbullying. Yo creo que ambas son acertadas. Concepto, exacto. Esos son los diferentes tipos de bullying. Y cabe destacar que se dan más en las escuelas.
si tú eres gordito o eres flaquito o usas lentes, o sea, un sinnúmero de cosas. Por eso simplemente ya estás sufriendo de bullying. Así es. De hecho, cuando mencionas que cuando eres gordito y cuando de alguna forma tienes algún rasgo físico que a lo mejor para algunas personas puede ser más notable, estamos hablando entonces de un bullying físico. Exactamente. Así como se mencionaba, que hay varios tipos de bullying. Está el psicológico, sexual, el físico, como mencionaste. O superficial también, cuando se trata ya del cuerpo. También. Así es. Así mismo es. Bueno, seguimos con el tema. Claro, claro. Pues como les seguía diciendo, se da más en las escuelas. ¿Por qué se da más en las escuelas? Porque los jóvenes no se fijan ya en lo que son los sentimientos o lo que uno lleva adentro, sino en lo superficial. Si usted es gordito, tiene algún rasgo no o un rasgo diferente, pues simplemente por esta situación usted está sufriendo de bullying. Yo creo que esto no debería ser correcto. Yo creo que ante los ojos de Dios y el mundo, cada uno somos diferentes. Entonces, esa cosa que nos hace diferente, debemos apreciarla y amarla, porque es algo que nos hace único. Aquello que te hace diferente es precisamente un rasgo que de alguna forma te distingue, ¿no? Exactamente. Y ahí es cuando entra entonces muchas veces la parte negativa de esto, o conocida así en su término más correcto como el bullying. O sea, cuando te ven que tú tienes algún rasgo distinto, entonces empiezan quizás algunos de los que no reconocen tu diferencia como un valor positivo en ti, entonces empiezan a criticarlo. Pero muchas veces no ven en ellos esa paja, ¿verdad?, en su ojo, y por tanto tienden a utilizar esta forma de hacer daño a otros, ¿verdad?, para ellos quizás de alguna forma sobresalir y ser ellos los que se lleven, por decirlo de algún modo, ese poder de decir, bueno, yo soy perfecto. Pero muchas veces esos que más critican, esos que más utilizan esta modalidad negativa hacia otra persona o bullying, entonces son los que muchas veces tienen más inconvenientes, más problemas, y por decirlo de algún modo son los que más bullying debiera de hacérsele, porque entran a ser entonces personas no aptas para compartir o socializar con los demás. Exactamente, así mismo es. Wilelfri. Ustedes me están haciendo bullying a mí, ¿eh? No, jamás, Fausto. ¿Y por qué, Fausto? ¿Qué tipo de bullying? Yo soy el gordito del grupo. Que lo diga la gente ahí, porque ya que te están viendo. No, jamás. Yo soy el gordito del grupo, entonces a mí me están haciendo bullying. Dicen por ahí que a veces a uno le hace falta algo, y bueno, yo creo que no vamos a entrar en materia. Y hay también una frasecita muy común, que lo que le falta a uno, le sobra a otro. Ah, tú ves, así mismo es. Es decir, Fausto, que si usted pudiera compartirse un poco, no sé, a lo mejor... Conmigo. Sería bueno donar un poquito, especialmente de la barriga. Sí, mira. Sí, excelente. Barriga, yo encantada. Bueno, sí. No, Fausto, jamás seríamos bullying, porque es un rasgo tuyo, y eso es lo que te hace único. Esto es lo que te hace único. Por un ejemplo, José el Gordo. Ya todo el mundo conoce a José como el gordo. Así es. Entonces, son cosas. José es el gordo porque era gordo cuando chiquito. Ah. Bueno, si puedo, mira, aprovechando el tema del bullying, y para que ustedes vean que esto no es ajeno a ninguno de nosotros, a propósito que Fausto decía de que a él es que le estamos haciendo bullying, pero esto no es ajeno a ninguno de nosotros. De hecho, yo tengo un nombre, todavía en mi comunidad, algunas personas lo mencionan, Fausto, déjame decirte, y es lo de Mondongo. De hecho, un monguito, mongo, me decían. ¿Y tú sabes por qué? Porque yo precisamente cuando... ¿De dónde viene esa excusión que te interrumpo? Sí, ¿dónde viene ese, sí, ese apodo? Sí. Mucha gente sabe identificar, sobre todo de mi comunidad de La Loma, que me decían mongo. Mira, estoy hablando de mi infancia. Era bien gordito, bien gordito. O sea, me montaba en una bicicleta, Fausto, y yo no daba más de 2 metros. Ya estaba en el suelo. ¿Por qué será que los que éramos flacos somos gordos y los que eran gordos son flacos? Bueno, ahora, pues ese parece ser el caso. Y fíjate, sí, esto de... Sí, porque es mi caso. Yo era un flaco. Y ahora estoy pasado de peso. Ahora está pasado de peso. Sí. Bueno, pues en mi caso fue lo contrario. Yo, de hecho, mi mamá pensaba que yo me iba a quedar así. No, me tomó muchos años... Volver a tu peso, a un peso... Sí, y sobre todo lo de caminar y todo eso. Incomodísimo. Entonces,
en la escuela me siguen diciendo mongo y mongo, y yo me sentía mal por el apodo que me decía. Pero obviamente este bullying, que de alguna forma no llegó a calar a grandes dimensiones en mí, porque hay que decirlo, el bullying se convierte a un punto en donde quizás el niño o la persona ya no quiere ni siquiera salir a compartir con nadie, porque todo el mundo le cae arriba, como decimos siempre, ¿verdad? Para que sea más entendible. Entonces, en mi caso, el apodo de mongo, que me lo puso mi abuela porque era mondongo, que me decían, por ser gordito, ¿verdad que sí? Entonces, en ese caso, mi abuela, para no, diríamos, para que yo no siguiera, por decirlo así, ser atacado por el nombre de mondongo, entonces me ponen mongo. O sea, no se sabe cuál era peor de los dos, ¿verdad? Pero de alguna forma quiero decirles esto y compartirles para que ustedes de alguna forma se identifiquen y sepan de que el bullying nos ha tocado de alguna forma a todos. Entonces, les casi, comparto eso. Casi para... siempre a lo de nuestra generación, quizás yo sea una generación un poco más vieja que tú, pero siempre teníamos nuestro apodo. Yo tuve el mío. Ah, también. Bueno, ¿sí? Sí. Pero Fausto, compártelo ya. No, el mío, especialmente la gente de Los Pinos, Cacique, todavía hay muchos que me llaman así. Me dicen el apodo. No sé por qué fue, creo que fue de mi hermano, que no podía decir bien mi nombre. Y me decía Bebe. Bebe. Bebe, sí. Y todavía hay muchas personas que me dicen Bebe. Y no, yo, pero no está malo entonces. No, yo respondo todavía. Porque se cree. Pero como tú decías ahorita, en cuanto al bullying, que no sé si llamarle bullying o no al tuyo, pues ahí yo tengo una confusión en cuanto a algo que yo he visto, porque hay personas que le dicen cosas como son la gordo, que lo llevan con el tiempo a tomar conciencia, y si son gordos, tú lo ves que ponen empeño y rebajan. Así es. Bueno, sí. Y de ahí se partió el botón de la barriga mía. Mira qué bien. Y muchas otras personas también, con otros apodos o otros bullying que usan, he visto que también han superado. Así es. Hasta vicios. Bueno, a propósito que tú mencionas, muy interesante, de hecho, el link. Sí, ya, sí, va. Sí, porque pensándolo bien, Fausto, lo que me inspiró a dar el todo por el todo en mi día a día fue quizás lo de sentirme de alguna forma menos cuando me atacaban y me decían, mira, monguito, tú no vas a llegar a hacer nada, o tú lo que eres un gordito que no vas a llegar a montar bicicleta. Y de alguna forma tiene lógica el comparar esta parte de que si a ti te decían gordo y tú lo asumes como tal, entonces tú puedes utilizar eso como un trampolín, como un impulso en tu vida. Ahí que yo digo, entonces, sí. Digo, vienen los casos de que hay un tipo de bullying que te ayuda a superar, exacto, cosas. Sí, así mismo es, pero cabe destacar que depende de la persona. Porque hay personas que tú le dices algo y dicen, yo tengo que superar esto o ser mejor, pero hay otros que no, que se estancan y tal vez no tienen la suficiente, por ejemplo, tu mamá, o digo, tu abuela te trató de ayudar, pero tal vez esa persona no tiene una ayuda o alguien que lo aconseje y le diga, mira, tú puedes. Entonces yo creo que ahí podría variar, pero si la tomamos de una manera positiva, pues excelente. Yo creo que lo más importante es nosotros fortalecer nuestra autoestima. Exactamente. O sea, de alguna forma, aunque tú tengas algún rasgo, como hemos dicho desde el principio, algún rasgo distinto, aunque tú tengas alguna diferencia en comparación con tu círculo de personas y que utilicen este rasgo como una forma de hacerte bullying, yo creo que si tú fortaleces tu personalidad, y de hecho lo comentaba aquí también en el programa anterior, Diana, cuando hablábamos ya en profundidad sobre fortalecer tu carácter, fortalecer tu criterio, ¿verdad? En esto de la presión social se comentaba de que también cuando tú te fortaleces así, el bullying como tal, o las personas de tu alrededor como tal, no te van a hacer daño, porque tú estás ya, diríamos, bastante preparado, bien blindado, ¿verdad? Para tú poder soportar esta presión. Dale, Willel. Sí, en la Biblia también el apóstol Pablo habla que se coge lo bueno y se deja lo malo. Entonces, ¿qué pasa? El bullying, tal como ustedes estaban diciendo, se puede utilizar para reforzar nuestro sistema inmunológico espiritual, que se puede llamar el autoestima. Entonces, ¿qué pasa? El virus, ¿qué hacen los virus para poder combatirlo?
se hace una vacuna. La vacuna se crea a base de del mismo organismo, pero así muerto. Mismo, o se producen anticuerpos. Ajá, se producen anticuerpos. Entonces, así mismo, si a mí me dicen feo, bueno, yo acato en sí, me miro en el espejo, pero no con bajo autoestima, señores, porque, ay, si yo soy feo, yo no. Usted sabe una pinta, como digamos los dominicanos, y le digamos, no, mire, porque la feuria, como yo lo puedo decir así, no es física. El problema es que si yo no me gusto, el otro puede rechazarme, pero si yo me gusto, si yo tengo mi autoestima alto y yo me hallo bonito, a mí nadie me puede venir a suplantar en mi cabeza que yo soy feo, porque el que se tiene que sentir bien soy yo, no otro. Ahora, si yo me siento bien, yo puedo también hacer sentir bien a los demás, pero no que yo voy a permitir que otra persona, como digamos, no sé si lo mencioné o dominicano entero, un Juan de los Palotes, venga a mí a quererme sugestionar y querer a mí sentirme, hacerme sentir inferior a los demás. No sé si puedo seguir hablando un poco más. Y de hecho, muy interesante la perspectiva de cómo desde la Biblia, por ejemplo, fundamentado en la palabra de nuestro Creador, tú puedes emitir ese criterio, ese juicio. O sea, muy interesante esa parte también, y es bueno que lo puedas desarrollar en este tema del bullying. Así mismo es. Así es. Si ya no vamos a ese tema, término bíblico, saben que hay 10 mandamientos, pero Jesús nos dice que con los dos primeros se abarcan todos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no le harás daño. Y siempre buscarás tomar una decisión que no te afecte ni a ti ni a tu prójimo, que siempre vaya sin malicia. Entonces tengamos que aprender de eso mismo, amar a nuestro prójimo, de no vivir con envidia, deseándole el mal, sino ayudar que tanto nosotros como ellos crezcan también, tanto espiritual como física, materialmente. Entonces, yo mismo considero una soberbia, una locura, una persona que se la quiera privar, que es mejor que yo o mejor que cualquier otro, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. No sé ustedes, pero yo, lo único que me importa a mí es lo que diga Dios de mí. Entonces, no, sin ser egoísta, si Dios nos considera iguales, ya yo tengo ese sentimiento. Yo digo, si Dios me quiere, ese es el único amor que a mí me importa. No sé ustedes, pero en sí, hay mucha gente también que se aman amor propio, pero un amor propio que no afecte el amar a los demás. Porque mucha gente se aman a ellos mismos de una tal manera que se olvidan del prójimo y hacen la cosa que a mí, si a mí me sale bien, a mí no me importa. No, tengamos que también, como vivamos en una comunidad, tengamos también de tratar, por ejemplo, del bullying, la ley de oro: no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. A ti no te gusta que te pongan sobrenombre, por ejemplo, porque yo he visto un tema ahora que me estoy recordando de un documental que nos pusieron en el liceo que trataba de eso mismo. A mí me maltrataban en mi casa. Pero, ¿qué pasó? Que eso era como una cadena de maltrato, de abuso mental. Un ejemplo. Una cadena. Entonces, ese que se la quería dar el bravucón de la escuela, en su casa lo maltrataban. Y quien lo maltrataba era su padre. Y el padre maltrataba a la mamá. Y la mamá era maltratada en el trabajo. Entonces, nosotros tengamos que... Eso es un tema que hay que irlo a fondo y llegar. Pero lo importante de todo, ya para darle espacio a ustedes, es no hacerle al otro lo que no quiero que me hagan a mí. Yo no quiero que me hablen mal. Yo quiero que me traten bien. Yo voy a tratar al otro para vivir en armonía. Porque eso no es que una paz, porque siempre va a haber una persona que se la quiera dar en agentado, para decirlo así. Pero si yo trato de cumplir mi parte como ciudadano, como hermano, como sobrino, yo creo que el mundo se puede mejorar un poco. Porque yo siempre he mirado así, que no es que uno logre por completo mejorar las cosas, sino tratar de aportar con nuestro granito de arena. Comunidad, unidos, podemos todos. Eso es casi una charla que nosotros vamos a tener que de alguna forma convertirla en una casi conferencia, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Claro, señora, miren la importancia de usted, como decimos nosotros en el argot nuestro dominicano,
tirar hojas para la izquierda. O sea, eso demuestra hasta qué punto usted puede prepararse y tener esa fortaleza, ese blindaje social para que todos estos temas que nosotros hemos tocado acá y los que seguiremos tocando, ¿verdad?, de alguna forma, pues, lo podamos enfrentar en nuestra sociedad. O sea, que la juventud, sobre todo, lo pueda enfrentar. Así mismo es, y cabe destacar que Winelfrid dio muchos puntos que son bastante buenos, porque tenemos que amarnos a nosotros, pero no ser tan superficiales, y amar a los demás, porque si amamos a los demás, no le vamos a hacer bullying, al contrario, vamos a amar a esa persona, darle amor y cariño, que son cosas muy importantes. Estoy viendo unos comentarios, por eso me estoy riendo. José Esteves. No, las personas están muy conectadas acá con nosotros, interactuando en el tema, y eso es interesante cuando logramos, así mismo es, cuando logramos que a través de estas pantallas pues podamos conectar con nuestra gente, ¿verdad? Y ojalá esto sirva para que de alguna forma podamos llevar cosas positivas o seguir llevándoles cosas positivas, que es nuestro objetivo acá en el municipio de Monción TV. Así mismo es, y cabe destacar que hay muchas causas de eso del bullying, pero vamos a comenzar con lo que es cuando a uno está padeciendo de esto. La alimentación varía, que es una cosa, nos aislamos, porque cuando estamos pasando por esto, lamentablemente queremos como desaparecer, queremos, si lo estamos padeciendo en la escuela, no queremos ir a la escuela. Entonces, creo que también esto empieza por la casa. O sea, hay un rol muy importante de los padres. Sí, claro que sí. En el tema del bullying, sea físico, sea sexual, sea ciberbullying, que actualmente pues sabemos que vivimos en un mundo muy tecnificado, muy digital. Entonces hay que hacerle el llamado, la exhortación a los padres precisamente para que estén pendientes de sus hijos, ¿verdad? Que son los más dados a que el bullying los ataque de una forma, pues, diríamos más brutal, ¿verdad? Entonces es importante la exhortación. Sí, también como son los jóvenes son principalmente que sufrimos esto, pues los padres traten de ir a la escuela, pasar tiempo con los hijos, tener la suficiente comunicación y confianza para que su hijo le cuente todo lo que pasa tanto en la escuela como fuera, porque no simplemente pasa en la escuela, en las calles y todo eso. Entonces, usted como padre debe de darse cuenta qué está pasando con sus hijos, porque hay padres como que se descuidan y los hijos se aíslan simplemente, incluso llegan a notar que está pasando algo raro, pero no se interesan. Entonces, si usted ve a su hijo aislado, que no quiere comer, que lo siente como depresivo, apagado, que lo siente diferente, porque no puede ser también que esté padeciendo de bullying, puede padecer de otra cosa. Entonces, usted como padre, encárguese de eso y cumpla con su rol de padre, porque yo sé que usted quiere lo mejor para su hijo. Y ya que ustedes estaban hablando de que el bullying también es una parte donde viene de la familia. Los padres es bueno que eduquen a sus hijos, que se sientan seguros de sí mismos. Y ya para aquellos que lamentablemente están padeciendo de este acoso, de bullying, a ustedes que se sienten con bullying, yo quiero que ustedes se hagan esa pregunta. Si él puede, ¿por qué yo no puedo? Cuando usted le estén practicando el bullying, usted se hace esa pregunta. Si él puede, ¿por qué yo no puedo? Él es mejor que yo soy mejor que él. No, usted se contesta automáticamente. Yo tengo mi personalidad, yo tengo mis diferentes rasgos físicos que él no los tiene. Él se caracteriza y se hace fuerte por los rasgos que él tiene, pero yo tengo que fortalecer esos rasgos que Dios me dio a mí y sacarlo hacia adelante. Porque cada quien tiene su personalidad, claro está. Pero yo tengo que aprovechar la personalidad que yo tengo y yo lucírmela con cada una de las cosas que Dios nos dispone entre las manos de nosotros, porque yo no puedo intentar ser igual que Arlene, yo no puedo intentar ser igual que Félix Manuel tiene su forma de ser y él la ha desarrollado bien, pero yo también tengo mi forma de ser y yo tengo que aprender a manejarla. Ahí está la seguridad. Y otra cosa ya, porque yo estoy hablando mucho, me estoy emocionando la verdad que sí con este tema, es
la educación en el diálogo de la familia. Cuando hay diálogo en la familia, el hijo tiene confianza segura, plena de sus padres, que si le está pasando algo, bueno, él tiene la seguridad y tiene la confianza de ir ante sus padres y contarle la situación. Y de una manera u otra, el padre, ayudándolo y motivándolo, puede sacar hacia adelante, porque el bullying es crítico cuando el joven o la el individuo se encierra por sí solo, se encierra en un mundo donde él no quiere existir, donde que él no, la persona, como a nadie le importa lo de él, él cree eso, porque no dialoga con nadie. Él piensa, nadie me quiere, nadie se interesa por mí. Y él tiene sus razones, porque al no entablar el diálogo con su familia no le puede dar ese apoyo que él necesita. Exactamente, Wilfrey, así es. Y cabe destacar que una persona que sufre de bullying puede llegar a suicidarse. Que, o sea, hay muchas distintas formas o distintas enfermedades que pueden atacar y que uno llegue a suicidarse. Pero el bullying también es una de ellas. Entonces, tenemos que tener la confianza en nosotros mismos, tratar de subir nuestra autoestima, no a una manera tan elevada que nos hagamos daño a nosotros y a los demás. Pero es importante. Cabe destacar también que, o sea, que tenemos que tener cuidado, tanto en las escuelas como en otros lados. Por eso mismo le digo, traten de subir la autoestima. Si usted tiene su autoestima alta, se siente bien con usted mismo, un comentario malintencionado tal vez no le va a afectar tanto. Así es, no, y sobre todo, Aline, a propósito de que mencionas, y de hecho hemos estado haciendo mucho énfasis, quizás únicamente en uno de los principales bullying que pudiéramos tocar, ¿verdad?, de los que se han mencionado, pero no dejemos de lado el ciberbullying. O sea, al día de hoy, repito, las redes sociales principalmente son objeto de esto, de quizás constantemente estar atacando, por decirlo así, el tema del bullying con personas que muchas veces en las redes sociales no los vemos, pero detrás sufren bastante esta parte. Entonces, cuidemos mucho nuestra familia, nuestros hijos, o sea, sobre todo quien los padres jueguen el rol que desde hace rato hemos estado exhortando a que lo hagan, porque no quisiéramos que quizás en nuestro entorno mediático existan casos en donde el bullying llegue hasta la parte de un suicidio. O sea, no quisiéramos ver eso. Estamos hablando quizás algo que para nosotros emoción pueda no parecer que es un problema, porque a lo mejor aquí no tenemos de alguna forma esa magnitud del tema bullying, pero sí existe el bullying, que en cualquier momento en la calle a tu hijo, a cualquiera, pues te le estén diciendo algo. Entonces, hay que estar con los ojos muy abiertos en ese tema. Créame que el tema, como decía Wilfrey ahorita, pues de alguna forma emociona o de alguna forma tú te empoderas, te apasionas de él y puedes decir mucho. En nuestro caso, dominamos bastante bien muchos de estos temas y conocemos situaciones que se dan quizás en nuestro municipio y que no salen a la luz pública. Y esto nos lleva, señores, a querer incluso expandirnos y hablar 2-3 horas sobre este tema. Esa es la importancia que nosotros le hemos dado a estos temas, de traerlos aquí, detrás de la pantalla, para que ustedes conecten con nosotros, nos dejen sus comentarios y compartan este tipo de contenido que hacemos. Esa es la importancia que buscamos cuando hablamos algún tipo de tema. La verdad, hemos llegado prácticamente hasta el final de nuestro programa. Ya debemos básicamente de finalizar, pero no será, ¿verdad?, hasta una pausa para entonces continuar. Dar la terminación. ¿Verdad que sí, Wilfrey? ¿Ibas a mencionar? ¿Cómo? ¿Ibas a mencionar algo? Ya para concluir ya. Vamos a una pausa. Y después volvemos en breve. Sí, ¿Te parece bien, señores? Pues entonces vamos a una pausa, DJ Fausto, y enseguida pues ya regresamos con la finalización de nuestro programa de hoy de Municipio Monción TV. Pa. Dime. ¿Cómo lo hiciste? Es que no lo hice solo. ¿Entonces? Nada grande se hace solo. Todo en la vida implica algo de apoyo, lealtad y confianza. ¿Esos son los valores que usted nos ha enseñado? Esos mismos son los que te llevan
donde la gente que cree en ti. Presta bien. Préstamos ágiles. Soluciones efectivas. Hacer un futuro es un gran desafío. Lucha por tu sueño y ten cerca gente que confíe en ti. Cooperativa Vamoncito. Deposita tu confianza. Para vivir seguro y en contacto con la naturaleza, Quintas de Monción anuncia la gran oferta en ventas de solares con títulos deslindados para usted construir o invertir. Estamos situados en una de las mejores zonas de la Villa de los Pinares, con la tranquilidad que merece vivir y a escasos minutos de la ciudad. Con nuevas ideas y espacios para la construcción de tu vivienda. Este proyecto incluye portón de seguridad, casa club, aceras y contenes, electricidad soterrada, circuito de cámaras de vigilancia, áreas verdes, entre otros. Quintas de Monción. Toda la exclusividad que te puedes imaginar al mejor precio. Separa tu solar ahora para que construyas la vivienda de tus sueños. Para información, 829-642-4040. Proyecto Quintas de Monción. Un nuevo concepto para la construcción de vivienda en tu lugar ideal. En tu lugar ideal. Bueno, mi gente, ya volvemos en línea y ya estamos al aire. Ya para concluir, para que nuestra compañera Lynn Martínez ya dé la conclusión, me llegó la incógnita que quizás alguno de los que están sufriendo, padeciendo bullying, se pregunte. Pero es muy fácil decirlo, es muy fácil, pero nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Yo he sufrido bullying, Arlene ha sufrido bullying y todos hemos sufrido bullying. ¿Y qué hemos sacado de ese acoso? Hemos sacado fruto, hemos aprendido a sacar de las piedras, de los frutos malos, de los árboles malos, perdón, frutos buenos. ¿Y cuáles frutos son? Seguridad, sentirme seguro de que yo estoy creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios me quiere y yo lo quiero. Entonces, tengamos que tener esa seguridad. ¿Y qué otra cosa más? Que si a mí me decían algo malo, yo aprendía, bueno, yo lo tomo, tomé lo malo, ese comentarios que no me intervienen, yo me hago de la vista gorda. Las palabras se toman por quien la dice. Eso me ayudó mucho. Así que ya ustedes saben, yo sé que el camino no es fácil y en el momento que uno sufre bullying, uno no quiere ni existir, pero pónganse positivo que nadie es mejor que ustedes y ustedes no es mejor que nadie. Señores, nunca sean maltratados en silencio. Si usted siente que está padeciendo de bullying, trate de acercarse a alguien que tenga el conocimiento suficiente o pues que simplemente le pueda dar un consejo. Y bueno, ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa. No olviden suscribirse y darle like y compartirlo, municipiomonción.com. Síganos en Facebook, Instagram, en YouTube, suscríbanse y en Twitter. Muchas gracias y hasta el próximo jueves de Municipio Monción TV. ¡Que viva la Virgen de las Mercedes! ¡Que viva!